¿Qué tal? Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. En este jueves le presentamos los titulares. Una más de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Ahora dicen que no hay ni secuestros ni desapariciones. El problema para ellos es que los números no mienten. Hay reporte de 23 mujeres desaparecidas en lo que va del año 2022. Tan solo en mayo fueron 10 mujeres. Y donde continúan los cateos es en el motel Nueva Castilla, esto en Escobedo, Nuevo León. Ahí donde fue captada por última vez la joven Devani. Precisamente es su padre, el señor Mario Escobar, quien declaró que hay 15 cámaras más en el interior del motel. Ya exigió se revisen también esos videos. Y se está acabando el agua en Nuevo León. Según autoridades de agua y drenaje de Monterrey, el consumo en el área metropolitana es insostenible, pero ya empezaron las protestas por la falta del vital líquido. Y aún peor, hay colonias que no tienen ni luz. Muy triste. Y Michoacán es tierra sin ley y las autoridades no dan explicaciones de lo sucedido en el municipio de Nueva Italia. Prefieren callar ante la expulsión también de fuerzas militares por parte de civiles. Solo mandaron más soldados. Y nadie se salva del COVID-19. Ahora fue en la hermética Corea del Norte, donde después de 2 años de pandemia y tener las fronteras cerradas a los demás países, se detectó un brote del virus. Ya confinaron a todos los ciudadanos para evitar más contagios. Hay mucha información y se la vamos a ir presentando a lo largo de este noticiero, pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Y hoy en los deportes, San Luis y Puebla rescataron un empate de último momento. El turno le toca a los Tigres esta noche, enfrentando al Cruz Azul. Muchas gracias, Rafa, y que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Más adelante la información de los espectáculos. Doña Silvia Pinal pospone su participación en la obra en la que participa por problemas de salud. Más adelante, todos los detalles. Ya queremos conocer estos detalles. Muchas gracias, Poncho. Y viene un avance del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente jueves para todos, como siempre un gusto poder saludarlo y gracias por acompañarnos en este espacio de Ciber TV para que usted esté muy informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada de jueves. La temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, el ambiente caluroso va a continuar, un cielo despejado, el pronóstico de lluvia en un 5%, la humedad relativa en 57% y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero van a continuar las noches cálidas, calurosas, 27 a 28 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia hasta el momento y la humedad en el ambiente de 52%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. También día del comunicólogo, al cual felicitamos enormemente a todos los comunicólogos y comunicólogas. Nosotros vamos a enlazarnos con Marcial Pasarón con lo último en seguridad en el estado. ¿Qué tal? Buen día, adelante con toda la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en el estado de Nuevo León. Primero, allí sobre la avenida Lázaro Cárdenas, el conductor de un automóvil BMW fue atacado con disparos de arma de fuego. Después de la agresión, el conductor pues pierde el control de su vehículo, se impacta contra un poste y posteriormente su vehículo queda volcado. Durante estos hechos, el primer reporte que se recibió fue que había un accidente vial ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Alfonso Reyes, frente a la colonia 15 de septiembre. Llegan el personal de la Cruz Roja de Monterrey y Protección Civil, y cuando atienden a esta persona, quien estaba afuera ya del vehículo, pues se dan cuenta que presentaba varios impactos de bala. Este hombre, aún con vida, lo trasladan a un hospital en el centro de la ciudad de Monterrey, donde se ha reportado que su estado de salud es delicado. Llegan aquí elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y comienza la investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas. Te repito, esta persona fue seguida por un vehículo desde donde dos sujetos le disparan, según algunos testigos de esta agresión ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Por otra parte, hubo otro ataque también, pero esto allá hacia el norte de la ciudad de Monterrey, en el cual
afuera de un domicilio ubicado sobre la calle de Rectángulo y Pez Tambor en la colonia San Bernabé. Un joven de 26 años de edad que se encontraba fuera de este domicilio es atacado por delincuentes que llegaron a bordo también de un automóvil. Él se encuentra grave en el hospital universitario. De acuerdo a las investigaciones, presenta un impacto de bala en la cabeza, uno más en el tórax, abdomen y en el glúteo derecho. Él fue auxiliado por los paramédicos de la Cruz Roja Monterrey y trasladado a este hospital. La policía ministerial localizó en el lugar varios casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros, pero también aquí los delincuentes lograron darse a la fuga. Otro ataque también que ocurrió, pero en el municipio de Santa Catarina, que deja también como, bueno, personas también sin vida. Bueno, estas imágenes que te vamos a mostrar corresponden a la calle Rincón Colonial y Rincón Mitras, en la colonia Rincón del Poniente, en el cual un joven de 20 años de edad, pues también es asesinado cuando se encontraba reunido afuera de un domicilio, y otro más resulta con heridas de arma de fuego y fue trasladado a un hospital en Monterrey. Este joven de 20 años de edad, que bueno, de 1,65 m de estatura, de tez moreno, presentaba una herida en la cabeza. También aquí los delincuentes lograron evadir a la justicia y se encuentran prófugos después de haber atacado a estos dos jóvenes afuera de un domicilio. Ahora vamos hasta el municipio de Iturbide, Nuevo León, en el cual un cortocircuito provoca un incendio en un domicilio que se prolongó también y alcanzó esta camioneta. Estos hechos ocurrieron en la colonia El Jardín, allá en el municipio de Iturbide. No hay personas lesionadas. Llegaron aquí elementos de protección civil municipal y estatal, también una máquina de bomberos, pero pues la casa fue consumida completamente, y también esta camioneta que se encontraba estacionada afuera en el patio de este domicilio. Vámonos también a otro ataque, pero esto allá en el municipio de Apodaca, en el cual dos hombres fueron asesinados. Estos hechos ocurrieron sobre la calle de Afganistán y Costa Rica, en la colonia Nuevo Amanecer. Sobre la avenida Afganistán estaba una persona a bordo de un automóvil Focus en color gris, estaba platicando con otra persona que estaba en una bicicleta, cuando son sorprendidos por delincuentes armados que llegaron a bordo de otro automóvil. Le disparan primero a la persona que estaba en la bicicleta y posteriormente persiguen al conductor de este automóvil Focus, y al alcanzarlo lo asesinan de 4 disparos de arma de fuego. En este lugar fue asesinado Miguel Ángel García, de 25 años de edad, y otro joven a quien apodan el Thompson, de 25 años, quien quedó sobre la banqueta de la avenida de la avenida Afganistán, allá en el municipio de Apodaca. También los delincuentes lograron darse a la fuga, aunque hubo un fuerte operativo en esta zona, no se dio con el paradero de estos delincuentes. Y por último, te vamos a mostrar estas imágenes de dos detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Estas personas, que fueron identificadas como Jesús Ángel, de 30 años de edad, y Jesús Antonio, de 26, fueron detenidos mediante una orden de aprehensión girada por un juez de control por el delito de feminicidio. Ellos, asesinaron a una mujer el 12 de abril del 2019. A esta persona la persiguieron cuando ella viajaba en su automóvil. La persiguieron sobre la avenida Garzazada, posteriormente Morones Prieto, al llegar a la avenida Churubusco, frente a una preparatoria en el cruce con la vía Tampico. La interceptan y le disparan en varias ocasiones. Esta mujer había logrado sobrevivir al ataque, sin embargo, horas después falleció en un hospital en el centro de la ciudad de Monterrey. Estas dos personas ya se encuentran internadas en el penal de Apodaca. Nayeli, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Mucha información referente a la nota roja aquí en el estado de Nuevo León. Muchas gracias, Marcel. Vamos a estar pendientes de lo que pase a lo largo del día precisamente. Muchas gracias. Creo que sí. Hasta luego. Muy buenos días. Buen día. Y mientras la fiscal en feminicidios dice que no hay desaparición de mujeres, la fiscalía mantiene activos 23 reportes de búsqueda. Destacan los municipios de Monterrey, Escobedo, San Nicolás, Guadalupe y Juárez. No hay un contexto de secuestros, ni de levantamiento de mujeres, ni de desaparición de las mismas. Porque soy yo sola buscando a mi mamá. Y
La fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez, indicó que en Nuevo León no existe una desaparición de mujeres. Durante la rueda de prensa ofrecida en la Fiscalía respecto al caso de Yolanda Martínez, Núñez descartó que la desaparición de María Fernanda y Devani estén involucradas con el extravío de jóvenes en la entidad. Añadió que la violencia contra las mujeres requiere ser analizado para establecer las circunstancias que lo derivan. Pero sí es importante ser enfáticas en la situación que existe en Nuevo León actualmente. No hay un contexto de secuestros, ni de levantamiento de mujeres, ni de desaparición de las mismas. Lo que sí somos precisas en reiterar es que la violencia que existe en contra de las mujeres es una violencia que existe en todo el país y que tiene que ser analizada de manera diferenciada en cada uno de los casos. Entonces, reiterar que en Nuevo León, hasta el momento, no hay datos que puedan establecer alguna banda, algún dato de trata de personas que generen este tipo de alarma hacia la sociedad. Puntualizar que las violencias que se están viviendo son procesos dentro de las propias violencias que existen contra las mujeres y cada uno de los casos tendrá que ser analizado de manera diferenciada. Porque el Día de las Madres para mí no es un día de felicidad, es un día en el que la Fiscalía me falló. Pese a estas declaraciones, la Fiscalía General de Justicia Estatal mantiene activo un listado de reportes de búsqueda de mujeres desaparecidas en la entidad. Los municipios con más reportes son Monterrey, Escobedo, San Nicolás, Guadalupe y Juárez. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Bueno, gracias a Salma por esta información. Por segundo día consecutivo, agentes de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León catearon el motel Nueva Castilla, sitio donde el pasado 21 de abril fue encontrada sin vida, lamentablemente, Devani Escobar Basaldúa. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que alrededor de las 5 de la tarde iniciaron la incursión en el inmueble ubicado, esto en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, municipio de Escobedo, al norte de la zona metropolitana. El primer cateo efectuado esta semana se llevó a cabo el martes. La diligencia en la que participaron peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía de Justicia se prolongó por más de 17 horas. Y al enterarse de la incursión, Mario Escobar, padre de Devani, acudió al sitio tras permanecer fuera durante unas horas que se le permitió también ingresar y presenciar las acciones emprendidas por los expertos. Y también el papá de Devani Escobar señaló este miércoles 11 de mayo que tras el cateo que se realizó el día lunes en el motel Nueva Castilla de Nuevo León, se encontraron 15 cámaras de seguridad en el motel, de las que se espera poder revisar las imágenes en los próximos días. Mario Escobar señaló precisamente que él y su esposa estuvieron presentes en el cateo realizado en el motel Nueva Castilla, que duró varias horas, donde solicitó revisar la habitación 174. Precisó que todas son la grabación y no de monitoreo, aunque ninguna apunta al área de cisterna. Además, confirmó que la Fiscalía empezó a analizar los videos de las cámaras de seguridad después del día 13 de abril. Nosotros teníamos la inquietud de contar las cámaras también para que ver si todas están trabajando, si todos los DVR están funcionando y que no nos falte nada. Va a ser mucha información la que voy a tener que checar aparte de la Fiscalía. Pero de alguna manera, bueno, digo, pues lo que quiero es buscar la verdad. Señor Mario, ¿alguna o algunas de las 15 cámaras que hallaron son de grabación o solo son de monitoreo o no la han confirmado? Todas son de grabación. Puntos claves para poder determinar qué rumbo tomó Devani. Bueno, es que yo no las había contado, o sea, no sabía yo el número. Nunca había sabido. Entonces, como tuvimos la oportunidad de checar, estar dentro de la diligencia, pues mi esposa y yo comentando, oye, pues cuenten las cámaras, para ver cuántas son, checarlas y en qué parte están, si están pegadas a los árboles, como ustedes vieron. Cambiemos de información. El director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, informó hoy que el consumo de líquido en la última semana registró un nuevo repunte y sostuvo que el nivel actual es insostenible ante el bajo nivel de las presas. Según el funcionario, durante la primera semana de mayo, el consumo en el área metropolitana aumentó a 13.894 litros por segundo, cuando ya estaba cerca de bajar al rango de 12.000 litros. El funcionario dijo que hay esperanza de lluvias importantes a finales de mes, lo que ayudaría a extender
suspender la operación de las presas Cerro Prieto y La Boca, a las que actualmente les quedan 15 días considerando ya el programa de racionalización. Barragán comentó que ya hay 31 pozos incorporados a la red de distribución que aportan poco más de 800 litros por segundo. Informó además que el organismo implementará un programa de distribución con agua con 120 pipas en las colonias que se vean afectadas con interrupciones extraordinarias, esto en el suministro, y también se colocarán tanques cisterna en las zonas más vulnerables al norte y norponiente de la ciudad. La última semana de abril habíamos estado bien con 13.500 litros por segundo, pero ya la primera semana de mayo un promedio de 13.894 litros por segundo. Esta cifra es insostenible. Necesitamos hacer un esfuerzo para bajar nuestro consumo para poder sostener el abastecimiento en toda la ciudad. Como vemos, este representa un crecimiento de 300 litros por segundo aproximadamente, un poquito más, lo cual nos representa un problema. Esta diferencia equivale a lo que se le está sacando ahorita a la presa de La Boca, para que nos demos una idea, para que podamos dimensionar. Y miren, este mismo tema, la tarde de ayer, habitantes de la colonia Pío X cerraron tres carriles de circulación, esto del túnel de la Loma Larga, como protesta por falta de agua en el sector. El bloqueo de cuatro carriles inició cerca de las 6 de la tarde en el sentido de circulación de San Pedro hacia Monterrey. Elementos de tránsito y vialidad de Monterrey mantuvieron abierto un carril de circulación por donde el tráfico circuló. El bloqueo se mantuvo por cerca de 1 hora y media y es alrededor de las 7:30 de la tarde cuando los habitantes liberaron la vialidad, manteniendo el cierre de la calle Castelar. Sin embargo, elementos de Fuerza Civil mantuvieron cerrada la circulación por el túnel. Y mire, vecinos de la colonia ferrocarrilera en Monterrey no cuentan con energía eléctrica, lo que les ha perjudicado principalmente con el vencimiento de alimentos y medicamentos. Denunciaron que desde el domingo por la noche les suspendieron el suministro, lo que ha afectado cerca de 25 a 30 domicilios, esto de la calle Palacio de Justicia, entre las calles Guadalupe Estrada y Pablo M. Hernández. Lo mismo sucede esto en la colonia Valle del Salduero, donde no cuentan con el servicio desde la tarde de ayer, precisamente esto es en el municipio de Apodaca, sin agua y hasta sin luz. Muy triste y muy lamentable lo que está pasando en el estado de Nuevo León. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Un cielo completamente despejado, predominando la temperatura máxima, alcanzando los 34 grados centígrados, el pronóstico de lluvia en un 5%, la humedad relativa en 57, y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 27 grados centígrados. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante y la humedad en el ambiente de 52%. También le comento, para el municipio de García, la máxima de 32 con mínima de 19 grados centígrados. También para Santa Catarina, con un cielo despejado, mínima de 19 grados. Para San Pedro, máxima 34, mínima de 20. También para Santiago, la máxima llegando hasta los 34 grados centígrados. Estas mismas condiciones en San Nicolás, en Apodaca, Guadalupe, 35 para Escobedo, para Juárez, 36 en Pesquería, con mínima de 22. Y en el municipio de Cadereyta, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados, como mínima 22, y un cielo completamente soleado. También le comento, el índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel 12. Esto quiere decir que extremo, así que es muy conveniente mantenerse muy bien hidratado si usted se va a exponer al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde. También le comento, para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 20 grados, por la tarde máxima alcanzando los 35 grados centígrados, un cielo medio nublado. También para el día sábado, el termómetro por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados, como mínima entre los 20 y los 21 grados Celsius. Para el día domingo, un cielo totalmente despejado, la temperatura por la tarde 34. Se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 36 a 37 grados centígrados, como mínima 20 grados. Y la próxima semana así va a continuar el ambiente caluroso. Lunes 36,21 y el día martes un cielo medio nublado, la temperatura máxima de 36 y como mínima 22 grados centígrados. También le comento, en información nacional, las temperaturas para Tijuana en esta jornada de jueves alcanzan
alcanzando los 24 grados centígrados, pero preste atención porque en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, un descenso muy marcado en la temperatura, oscilando el termómetro de los 9 a los 10 grados centígrados. Una noche bastante fresca en Chihuahua, 36.17, cielo medio nublado. También para Mazatlán, para Torreón, máxima 29 a 36, como mínima 20 a 23 grados centígrados. En Guadalajara, un cielo completamente despejado, una mínima de 18, ambiente fresco, pero por la tarde la máxima alcanzando los 33 grados centígrados. En Acapulco, 33.26 grados. Para el municipio de Celaya, la máxima llegando hasta los 32 grados centígrados. Y nuevamente para Veracruz se activa el pronóstico de precipitación. Esto debido a un canal de baja presión. La temperatura por la tarde va a continuar alcanzando los 30 grados, como mínima 24. Ambiente caluroso, ambiente bochornoso. Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, las máximas de 29 a 33, como mínimas 21 a 23 grados centígrados. Y también para el territorio tejano, para El Paso, 31.21 grados, un cielo medio nublado. Y para McAllen, Texas, la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados. Y ya por último le comento que para este día de jueves, la salida del sol a las 6 horas con 57 minutos y la puesta a las 20 horas con 18 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Soldep de México presenta. Pasamos a la información nacional y mire lo que está pasando en Michoacán, y es que luego de que un grupo de militares fueron perseguidos y expulsados de Nueva Italia, Michoacán, por sujetos presuntamente armados a bordo de camionetas, el ejército mandó más refuerzos a la región de Tierra Caliente. Este lunes circuló un video donde se muestra cuatro patrullas del ejército huyendo de civiles a bordo de 7 camionetas. Desde una de ellas se grabó el video donde insultan a los uniformados. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, descartó este miércoles que se tratara de una persecución y dijo que los militares esquivaron un retén con una manifestación mientras se dirigían de regreso a su cuartel. La violencia en Michoacán ha aumentado en los últimos meses a pesar del despliegue de elementos federales. En coordinación con el gobierno estatal, el Poder Ejecutivo Federal envió a la entidad a al menos también 3.100 uniformados entre enero y mediados de marzo. Sin embargo, la entidad cerró el mes de febrero con 250 asesinatos, siendo el estado con más homicidios dolosos en el país, según el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y los reportes de migrantes desaparecidos en México aumentaron en el año 2021 precisamente a 292% respecto al año 2020, de acuerdo con un informe presentado por el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas del Servicio Jesuita a Migrantes. El documento detalla que en el año 2020 se registraron 89 reportes de migrantes desaparecidos, mientras que un año después fueron 349 casos. Además, entre los años 2007 y 2021, la organización atendió 1.280 casos de personas desaparecidas, siendo los años 2018, 2019 y 2021 aquellos con mayor número de solicitudes recibidas. Respecto del perfil de las personas desaparecidas, destaca que el 71% son centroamericanos, seguidos del 22% mexicanos y el 7% sudamericanos. Aparte que el 86% son edades entre los 18 y 59 años, 74% hombres y 96% en su lugar con destino en Estados Unidos. La tarde de ayer miércoles se desplomó el domo del gimnasio central del Instituto Politécnico Nacional, esto en Zacatenco. Testigos que se encontraban en el sitio captaron el momento exacto en el que el domo comenzó a desgajarse. Segundos después, la estructura se vino abajo por completo, lo que provocó que la persona que grabó el suceso se alejara varios segundos. No se reportaron lesionados por este hecho y las autoridades del Politécnico no se han pronunciado sobre el desplome. Adiós, gimnasio.
Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana, salvo que las autoridades ministeriales y judiciales prueben que no es para consumo personal. Con voto de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la primera sala declaró la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 478 de la Ley General de Salud, que establece en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma. Y mire, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, afirmó que ya se tiene identificados a los presuntos autores materiales de los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, ocurridos esta semana, esto en el estado de Veracruz. Podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores ministeriales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención, al igual que en el caso del compañero de Culiacán, no se quiere alentar a los perpetradores, pero están identificados plenamente. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Mejía Verdeja apuntó que tras estos dos asesinatos de periodistas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió un grupo de investigación y análisis al estado de Veracruz para coadyuvar precisamente con las investigaciones junto a autoridades estatales. Sol de México presentó. Ya son las 10 de la mañana con 29 minutos. Ya a esta hora vamos a dar lectura a todos los mensajes que nos han hecho a través de esta transmisión en vivo en Facebook para Ciber TV Noticias Monterrey, como lo es Lidia Alejandra García. Muy buenos días a todo el equipo de Ciber TV. Que tengan un bonito y bendecido día. Muchas gracias, Lidia. Un fuerte abrazo para ti que siempre estás pendiente de este noticiero. Polo Villarreal dice, buenos días, qué bien se ve la conductora con el peinado nuevo. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Me dejan bonita? Bueno, pues muchas gracias. Espero sea yo y no Julie Castillo, porque aquí nada más puso conductora y aquí habemos varias conductoras. David García Verástegui, buen día, saludos desde Argentina. Qué bárbaro, David, ya no te creo nada. La verdad es que ayer estabas en Alemania, hoy estás en Argentina, es muy rápido ese traslado, a lo mejor se teletransporta. Pero por lo pronto nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Ya se encuentra listo nuestro compañero de aquel lado del estudio, también lo estamos viendo en la pantalla, es Poncho Pérez y los espectáculos. Adelante con toda la información, Poncho. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy, pero mira, desde el otro lado del estudio, harto cansado llego de este lado del estudio para platicar contigo, pero que llegamos con información de los espectáculos, obviamente lo que sucede en el mundo de la farándula, y vamos a arrancar con cosas locales. El día de ayer, el potrillitititititito estuvo en la Sultana del Norte, o sea, Alejandro Fernández Jr., quien estuvo presentando un evento de radio. Fuimos a buscarlo porque queríamos platicar con él, ya sabíamos que no nos iba a hacer caso, prácticamente podemos adivinarlo, y más o menos eso sucedió porque estuvo justamente, como le mencioné, en este festival de radio. Intentamos hablar con él en un principio y bueno, nos atendió brevemente, eso es cierto,
por su apellido, por ser de la familia Fernández, lo traen harto resguardado. Le pusieron la camioneta tal cual pegada al camerino para que no se le molestara mucho. Cuando salió al pasillo también iba muy acompañado por manager y personal que siempre lo están acompañando. Subió al escenario y lo que es cierto, y hay que decirlo, le está batallando el muchacho, definitivamente no la tiene fácil, porque es cierto, de repente los promotores se enojan, pero al muchacho le falta mucho carisma y mucha conexión con el público. Ahí es que se presentó justamente en la Arena Monterrey, salió, y hay que decirlo, pasó desapercibido. Yo creo que cuando salió a ir la gente fue al baño, aprovechó justamente para ir al baño, regresó y seguía cantando, se despidió y nadie se dio cuenta que Alejandro Fernández Jr. estaba justamente cantando en la Arena Monterrey. Bueno, pues después de que bajó el escenario, también intentamos platicar con él, pero su gente dijo, no lo bajamos por la escalera que subió porque están los reporteros, vamos a bajarlo por este lado, pero ¿para qué platico? Si aquí tengo las imágenes. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Platícanos. Oye, pagando deuda porque no pudiste venir para el norte. Visitando Monterrey, desafortunadamente no, pero aquí estamos, ahora sí, para acompañarlos y disfrutar un ratito. Oye, Alex, ¿qué pasa? ¿Qué nuevas? ¿Qué representa para ti estar en este evento con toda tu raza, Alex? No, pues agradecido con la Sabrosita por la invitación. Me encanta Monterrey, un placer para nosotros estar aquí. Estoy muy emocionado por cantar, nada más bien me urge porque tengo que hacer como una prueba de sonido que no hice. Y ya casi voy a salir en una canción. Oye, ¿estuviste con la Gabriela hace unos días? ¿Tenido tu papel de papá? ¿Cómo dices que te acabas de estrenar? Ayer, bueno, con la familia, obviamente estuvimos en familia, hicimos una comida con... No, mi cookie se fue con mi papá. Y eso que el muchacho todavía no pega, imagínense el día que pegue, bueno, pues va a ser cosa, la cosa muy diferente. Pero lo que es cierto es que, bueno, pues ahí nos dio algunas breves declaraciones mientras no tocáramos pues los temas personales o que si de la serie no autorizada, la próxima serie que viene. Vino acompañado por su mamá América, que también al final intentamos entrevistarla y no, ella dijo muchas gracias muchacho, se metió en la camioneta y cerró la puerta. Y bueno, ya después mientras salió Alejandro Fernández Jr., que como le menciono, la verdad es que se porta bien los pocos segundos que nos da, pero no porque no nos haya atendido como hayamos querido, lo que es cierto es que sí le falta mucho carisma, le falta mucha soltura sobre el escenario, no sabe dirigirse al público y de verdad le hace falta mucha conexión porque nunca la tiene, al menos aquí en los eventos que se ha presentado, siempre muy fría la situación. Pero bueno, a quien también nos topamos el día de ayer ahí fue nada más y nada menos que Yair, el vocalista del grupo Orplan. Recordemos que la semana pasada le platicábamos acerca del evento que se llevó a cabo, ¿no? ¿Cuál semana pasada? Esta semana, el lunes, que se llevó a cabo el evento del Día de la Madre aquí en el centro de Monterrey, afuera del Palacio de Gobierno, donde desgraciadamente pues la presentación tuvo que suspenderse también por la pues marcha de mujeres que había llegado a este lugar, lo cual obviamente decíamos pues súper entendible. Y ellos en esa ocasión no tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, pero ayer nos topamos justamente a Yair, le platicamos acerca de este momento que tuvieron, donde bueno, como le menciono, tuvieron que bajar del escenario, ellos se veían nerviosos ese día, se lo dijimos, aquí las declaraciones del vocalista del grupo El Plan. Sí, bueno, no sé si decirlo que es lamentable, porque lamentable es la situación que estamos viviendo en el estado y en el país. Yo creo que, como lo expresamos en nuestro comunicado, los ciudadanos, las personas de este país tienen todo el derecho de manifestarse, de expresarse libremente, hacerlo en el lugar en donde crean que es necesario. Nosotros no podemos intentar callarlos, callar es violentar, y nosotros no vamos a estar jamás, no vamos a hacer una muralla para eso. Creo que nuestro papel como músicos es entretener en los lugares donde se debe entretener. Tal vez no era el momento. Por eso decidimos retirarnos y darles espacio, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Bueno, esas justamente las declaraciones de ayer. Dice, yo creo que no era el momento del festejo. Dice, bueno, estuvimos ahí tratando de cumplir y sucedió lo que ya todos vimos el pasado lunes ahí en la explanada pues del Palacio de Gobierno. Cambiemos de información y lo que creo que tampoco no era tiempo o no es tiempo es de justamente ver a la señora Silvia Pinal sobre los escenarios ahora que regresó con esta puesta en escena. Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Lo platicamos aquí, una situación de salud que la verdad vemos a doña Silvia que no estaba lista para regresar a los escenarios, que tristemente
Tal vez ya sus tiempos en los escenarios habían terminado, se presentó apenas el domingo pasado en la primera función y las críticas decían, pues nos dio mucha ternura, pero no se entendía ni lo que hablaba. Anoche era la función de prensa, la señora no pudo salir debido a que se le bajó la presión, estamos viendo las imágenes de verdad. Nos da cosa, nos da un sentimiento y nos preguntamos por qué la familia permite o sigue permitiendo estas imágenes, que suceda esto. Su semblante ya nos dice que doña Silvia no debe de estar en un escenario. Claro que nos duele, claro que nos encantaría verla, pero en una mejor condición. Recordemos que ella fue un antes y un después. Después de la segunda ocasión que le dio COVID, estaba muy bien. La segunda ocasión que le da COVID, ingresa al hospital y sale de esta manera y ya no se recuperó. Es triste la manera que lo estamos viendo. Ayer, justamente antes de que empezara la obra, daban el siguiente anuncio donde decían pues que la actriz no podría salir por problemas de salud. Desgraciadamente tenemos un problema aquí atrás. La señora Pinal no se puede presentar hoy porque debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión. El doctor nos recomienda que no se presente hoy. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. Bueno, doña Norma Lazareno fue quien tuvo que salir pues, a ocupar el papel que hace doña Silvia Pinal y que hizo solamente el domingo pasado una función. De verdad, hay muchas dudas al aire, hay muchos cuestionamientos. ¿Por qué la producción lo permite? ¿Por qué la familia lo permite? La producción, obviamente, felices, porque es doña Silvia Pinal, un tremendo figurón que tienen en esta puesta en escena. La verdad, también, de una producción súper baratísima. Pero bueno, pues al final de cuentas, la familia dice que ella quiere seguir sobre los escenarios y sucedió lo que todo mundo sabíamos que iba a suceder por cuestiones de salud. La señora Pinal ayer ya no pudo salir, ahora estaremos muy al pendiente si regresa a este cuento infantil, pues a las siguientes funciones. Esa es la información, Ayeli, ¿cómo ves lo que sucedió con doña Silvia Pinal? La verdad, me da mucha tristeza ver así a la señora, porque sí, obviamente se puede ver, y uno como teniendo también nuestros abuelitos, lo único que quieres es no molestarlos, claro, mantenerlos en casa, en reposo, ofrecerles todo, ¿no? La comida, obviamente, ¿qué le falta? Y al ver en esta situación, pues obviamente a Silvia Pinal nos duele muchísimo, al menos a mí en lo personal, las imágenes lo dicen todo. Poncho, ya estaremos pendientes también de lo que diga la producción respecto a esto, si sigue o no, pero pues también hay que tomar en cuenta la salud, que es lo primero, ¿no? Así es, tristemente, y también a veces que hay que decirlo, en el mundo del espectáculo también existe el morbo, y sin duda, obviamente, todo esto de que se deje de qué hablar, no quiero pensar que los productores ahorita estén felices porque estamos hablando de la puesta en escena, pero no justamente por la historia, sino por doña Silvia Pinal. Desde que la presentaron hace como 3 semanas, 4 semanas en rueda de prensa, la señora le dio un ataque de tos que muy apenas podía con ella. Desde ahí nos preocupamos, y bueno, pues esa preocupación nos está dando la razón, el por qué justamente nos preocupábamos, por esto que se dio anoche, y estaremos, pues como mencionamos, muy atentos de qué es lo que pasa con la salud de doña Silvia Pinal. Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, Poncho, por toda la información. Gracias, buen día. Buen día. A la información internacional, el control ruso se está aflojando en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que ha sido bombardeada desde finales de febrero, dijeron las autoridades ucranianas la noche del martes, mientras que el conflicto podría extenderse al suroeste, advirtió Washington. Nuestras fuerzas armadas no han dado buenas noticias en la región de Kharkov. Los ocupantes son expulsados gradualmente de Kharkov, aseguró el presidente Volodymyr Zelensky en un video. Agradezco a todos nuestros combatientes que se mantienen firmes y muestran una fuerza sobrehumana para expulsar al ejército invasor, agregó. Y el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, la socialdemócrata Sanna Marin, informaron a través de un comunicado conjunto que apoyan el ingreso del país cuanto antes en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ambos dieron su apoyo este jueves al ingreso del país nórdico en la OTAN, en una decisión histórica que rompe con más de 8 décadas de no alineamiento a membresía, precisamente en la OTAN, fortaleciera la seguridad de Finlandia. Y a su vez, el país nórdico haría más fuerte a la alianza militar. Ambos mandatarios habían mantenido en secreto su postura hasta ahora para no influenciar el debate público sobre la OTAN, reactivando también tras la invasión rusa de Ucrania.
Y un avión de Tibet Airlines se incendió el jueves por la mañana, esto en el aeropuerto de Chongqing, esto al suroeste de China, tras salirse de la pista, indicaron los medios estatales que informaron de pasajeros heridos. El avión que ya estamos observando en la pantalla se salió de la pista de despegue cuando efectuaba las maniobras para partir precisamente hacia Lhasa, esto al suroeste, y se incendió lamentablemente. Más de 40 personas resultaron heridas, todas ellas leves, y fueron trasladadas a dependencias médicas para su tratamiento, indicó así el aeropuerto. Los videos también muestran a decenas de personas saliendo del avión y huyendo a través en la pista de aterrizaje, algunas de ellas relativamente cerca de la zona incendiada que parece concentrarse, esto en la parte delantera izquierda del aparato. Por el momento solo se ha informado de un número indeterminado de heridos, todos ellos leves, que han sido trasladados, ya lo mencionábamos, a los hospitales más cercanos. Según el diario oficial, un total de 122 personas, entre ellos 113 pasajeros y 9 tripulantes, se encontraban en el avión en el momento del accidente. Todos ellos, apunta la publicación, fueron evacuados de forma segura. Y aunque parezca difícil de creer, Corea del Norte acaba de anunciar su primer brote de COVID-19 en más de 2 años de pandemia. Imagínense, en un país totalmente aislado del mundo y donde no se ha aplicado ni una sola vacuna, el anuncio ha venido acompañado de una declaración de emergencia máxima. El propio líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado el confinamiento completo de todas las ciudades, empezando por la capital de Pyongyang. Durante 2 años y 3 meses, Corea del Norte ha estado cerrada a cal y canto para evitar todo contagio. Nadie ha podido entrar ni salir y las importaciones desde China han sido escrupulosamente desinfectadas, pero la COVID ha demostrado una vez más que no sabe de fronteras. La situación preocupa porque además de no haber nadie vacunado, Corea del Norte es un país empobrecido que recientemente reconoció estar atravesando penurias alimentarias y en el que escasean los equipamientos médicos y las unidades de cuidados intensivos. Eso hace que una política cero COVID como la que aplica China resulte difícilmente asimilable por su economía. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema por completo. Vamos con Carlos Mosigo con lo último en tendencias. Carlita, buen día, bienvenida con toda la información de tendencias, adelante. Hola Nayeli, muy buenos días y claro que sí, como siempre te traigo los videos que son tendencias en las redes sociales y el día de hoy vamos a traer 3-4 videitos muy interesantes. Vamos a comenzar con uno que la verdad a mí me dio mucha risa y yo sé que a ustedes también. ¿Se imaginan que un grupo de amigos van a una alberca a divertirse, la carnita, todo, la cervecita y de repente llega un grupo de cristianos a bautizarse ahí mismo en la alberca pública, ahora en este parque acuático? La verdad el video se ha vuelto viral en TikTok y quiero que lo vea y me diga qué piense. ¿Se imaginan ellos con toda la fiesta y de repente terminaron escuchando alabanzas? Y vamos a seguir con el siguiente video de un chico. Déjenme les platico la historia de este chico que pues descubrió que fue estafado y que le dieron un billete de 50 pesos. Y usted dirá, pues ¿cómo se dio cuenta? ¿Qué está pasando? Pues descubrió que en el billete venía el rostro de alguien muy particular. Vamos a ver aquí el video. Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, pues sus ventanitas, sus mariposas, y cuando lo volteo, no mames, este güey es Juan Gabriel. Ya vimos ahí el billete de Juan Gabriel, no sabíamos que ya tenía billete, pero pues bueno, este chico le tocó. Y vamos con otro video, que déjeme le platico que los perritos, ellos saben cuando hacen mal, ¿verdad? Cuando uno los va a regañar, como es el caso de este perrito, que se salió de la casa sin permiso y que lo ve el dueño a lo lejos y le empieza a gritar. Y el perrito que hacía, nada más caminaba más despacio, no quería llegar él a su casa. Y este video lo grabó su dueño y lo compartió en las redes sociales. Que lo voy a regañar y mire que vino bien despacito. ¡Ven! ¡Qué mamada! ¡Ven! ¿Cómo?
¿Cómo chicos me voy a enojar con ese güey? ¡Ven! Y hablando de temas de perritos, Nayeli, sabemos que hay otro video también por ahí que anda dando la vuelta en las redes sociales, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, ese es precisamente este que está circulando a través de las redes sociales, que dice, medalla de oro es para Firulais. Cómo este perrito llega de la nada, se mete en la carrera y le gana a todos los concursantes, que prácticamente pues se llevó también la medalla. Yo espero que le hayan dado la medalla de oro para Firulais, porque miren, ahí aparece, está riéndose también el perrito, cómo él simplemente vio la carrera y dijo, de aquí soy, aquí demuestro mis talentos perrunos, y órale, se llevó a todos por la delantera, porque él obviamente se llevó la medalla de oro. Cabe destacar que pues no estaba invitado, obviamente, pero qué tal, ¿no? Pues tomó ventaja, oye, tiene cuatro patitas, obviamente le iba a ganar a los demás, y pues no cabe duda que, mire, quien ganó pasó segundo plano. Aquí el video se volvió viral por el perrito y nadie se acordó, nadie supo que quién era el ganador de esa carrera, Nayeli. No, pues él encantado porque se volvió viral. Oye, qué bárbaros con el billete de 50 pesos que pusiste ahorita, es increíble. José María Morelos ya estuviera bien enojado si hubiera visto esto. Con la cara de Juan Gabriel, este meme que se ha vuelto también viral a través de las redes sociales. La verdad, si a mí me toca algo así, oye, ¿qué hacemos nosotros? O sea, en lugar, lloramos, reímos, ¿qué hacemos ante esto? La verdad es que, ajá, qué barbaridad. Deja tú, o sea, ¿en qué momento? O sea, hasta yo la verdad lo pueden marcar en la casa y decir, esto no pasa todos los días, la cara de José María Morelos con el I, obviamente, photoshopeado, Juan Gabriel, hasta la cara de, uy, de Juan Gabriel, ¿no? Uy. Así es. Y recuerdas que también hay varios billetes que son considerados los más bonitos del mundo y que son de aquí de México, pues bueno, podemos agregar a la lista el billete de Juan Gabriel también. Hay que verlo, hay que saber si está pendiente eso, porque pues oye, qué cosa, se vería muy bien Juan Gabriel en un billete. Pues muchas gracias, Carla, por esta información de tendencias. Gracias a ti, Nayeli, se los espero el día de mañana y les tengo más videos virales, espero que les guste. Perfecto, buen día. Adiós. Bueno, vamos a la siguiente información, y es que el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de brindar un merecido homenaje precisamente a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor por toda la humanidad. Escuchemos. Bueno, en un momento más vamos precisamente con esta información. Por lo pronto, recordamos también a toda la gente que estamos a través de las redes sociales totalmente en vivo. Esto es parte del noticiero en vivo y ahora sí ya tenemos la siguiente nota. Vamos a escucharla. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, con el objetivo de brindar un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad. La enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención de pacientes que necesitan atención médica por presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud. Ante la pandemia ocasionada por el COVID-19, resulta imprescindible reconocer la labor de las mujeres y hombres que ejercen esta profesión, que luchan incansablemente contra las enfermedades y dan su mejor esfuerzo para ofrecer atención de calidad, pero también con mucha calidez a sus pacientes. La carrera de enfermería es una de las más nobles que puede existir y que solo personas con una verdadera vocación por ayudar a otros pueden ejercer. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Bueno, ya se encuentra listo con toda la información deportiva Rafa Martínez. Rafa, ahora sí te toca a ti, es tu sección, así que échale con toda la información, adelante. Gracias, Nayeli, la sección más esperada del noticiero llegó, los deportes, para platicar de todo lo que sucede con la liguilla del fútbol mexicano, porque vaya partidos que se presentaron el día de ayer con los que arrancó la actividad de los cuartos de final. Parecía que el Pachuca se llevaba un triunfo a casa,
pero de último momento el equipo del San Luis logró empatar el marcador. Primeramente lo abrió Nico Ibáñez al minuto 5 para los Tuzos, después empató Berterame de penal al 25, de nueva cuenta Ibáñez al 77 y en la compensación al minuto 94 Sanabria puso el empate 2-2 entre San Luis y Pachuca. Y en el otro encuentro, el equipo de las Águilas del América ganaban 1-0, parecía que así, más bien el equipo de Puebla ganaba 1-0, parecía que así se quedaba el triunfo para los camoteros en la Angelópolis, pero América en el último minuto, en los últimos minutos, minuto 80 para ser exactos, con gol de Cáceres, empataron el partido. 1-1 fue el resultado entre Puebla y las Águilas del América. Y bueno, pues el equipo de Tigres tendrá actividad el día de hoy. El día de ayer cerró preparación, viajaron del Estadio Universitario hacia el aeropuerto para llegar a la Ciudad de México, donde hoy por la noche estarán enfrentando el equipo de Tigres a la máquina cementera del Cruz Azul. El partido a las 19 horas con el que se juega el día de hoy uno, el primero de los dos partidos. Habló Miguel Herrera, el técnico de Tigres, pues habla sobre la alineación que presentará, que aquí se las presentamos con... Pues Nahuel Guzmán en la portería, estará también jugando el ingreso de Hugo Ayala en la defensa central. Guido Pizarro también en el como líbero, estará Angulo como central por izquierda, mientras que el lado izquierdo estará por Aquino, de Dueñas por el lado derecho. En el medio campo, Rafa Carioca junto con Juan Pablo Vigón, que regresa a la alineación titular después de una lesión. Luis Quiñones se mantiene en el cuadro titular. Nico El Diente López ocupa el lugar de Florian Tubá, que no se recuperó y que probablemente tampoco esté para el juego de vuelta. Y André Pierre Guignac en el ataque. Este es el once que mandaría el Piojo Herrera para este compromiso, que habla sobre lo aprendido de la liguilla pasada para no cometer los mismos errores y aspirar a la semifinal. También tener un partido así, intenso, con la pelota, tratar de ofenderlos, tratar de estar atentos para pues maniatar a sus jugadores, son rápidos, la parte de arriba de su delantera son jugadores muy rápidos, entonces estar atentos, tratar de no dar espacios y tratar de ser contundentes nosotros, ¿no? No, hablar de experiencia, ya llevo muchísimas liguillas dirigidas, ¿no? Creo que llegamos con mejor evolución de trabajo con el equipo, más que experiencia. Y no quise que el torneo pasado lo hicimos mal, lo hicimos bien. Nos quedamos fuera por la posición de la tabla, ¿no? Y al final de cuentas, un poquito de tratar de cuidar el marcador, que no es lo que teníamos que haber hecho. Pero bueno, aprendimos del pasado, aprendimos de lo que hemos hecho y llegamos bien, llegamos sólidos, un equipo fuerte que ha hecho bien las cosas y que trataremos de demostrarlo en la liguilla, ¿no? Y vámonos con información de los Rayados del Monterrey, que aunque no están en la liguilla, pues dan de qué hablar porque han anunciado un partido amistoso en territorio tejano. Los Rayados del Monterrey estarán enfrentando al conjunto de Santos Laguna en Houston, Texas, el próximo sábado 18 de junio a las 20 horas. Mucha gente, mucha afición rayada allá en Houston y muchos otros aprovechan para irse, pues escaparse de la ciudad y pues viajar hacia Houston para poder ver y seguir a sus Rayados en territorio tejano. Pues también hay mucho que platicar porque Nico Sánchez, este hombre que fue figura, que se convirtió en leyenda dentro de los Rayados del Monterrey, Nico Sánchez pues ya está retirado y se dice que sería el nuevo entrenador de los Rayados sub-20, lugar que dejó vacante en el Guille Franco, quien pues estuvo a cargo de este equipo y no tuvo los mejores resultados. Guille Franco se va a preparar mejor y por esta razón el lugar queda vacante y se dice que Nico Sánchez podría ocupar el banquillo para Rayados sub-20. Y bueno, de los Rayados, vámonos con las Rayadas, porque también andan con todo y quieren el bicampeonato. El equipo de Eva Espejo pues se encuentra entrenando con miras al compromiso que tiene para el día de mañana, donde las Rayadas buscarán dar el primer golpe en el partido de ida de la semifinal. Habló Ailina Vilés, una de las jugadoras que ha mantenido mucha regularidad este torneo, que marcó gol en los cuartos de final y que ahora espera seguir con ese buen paso y el buen momento que vive ella y todo el equipo en general. Algo que nos siempre me tocó mucho, Eva, desde que llegó, es esa idea de no solo tener un presente, sino crear ese legado. Es lo que más nos motiva, el poder quedar en la historia de este gran equipo. Y, o sea, si nos llegamos a ir, si nos quedamos, si nos... Muchas nos llevamos a retirar aquí. Creo que
es muy, muy bonita esa sensación de quedar en la historia de este club. Entonces creo que eso es una motivación extra para nosotras, como lo dices también el bicampeonato y por ahí el campeón de campeonas. Creo que tenemos muchos factores que nos motivan a poder dar todo de nosotras para quedar campeonas. Entonces creo que son muchos detallitos los que nos inclinan a poder mantenernos firmes en esta semifinal y poder sacar lo mejor. Y vámonos con lo que sucede en la Liga de Expansión, porque se jugó el día de ayer el partido de ida de la final, una final pues que no llama mucho la atención simple y sencillamente porque pues no hay ascenso, pero hubo jugadas emocionantes, este disparo desde media distancia que pega en el poste, al final de cuentas todo lo dejan para la vuelta, el resultado terminó empatado 0-0, donde pues ambos equipos sufrieron expulsiones por parte de Cimarrones, Josué Emanuel Reyes Santa Cruz, el defensa central se fue expulsado y Diego Pineda, del delantero de Morelia, también vio la tarjeta roja. Y bueno, quien vive un momento de ensueño es el mexicano Edson Álvarez, quien logró su segundo título de la Eredivisie al conseguir el campeonato con su equipo, el Ajax de Ámsterdam, que se proclamaron campeones por 36ª ocasión en su historia, venciendo con un contundente 5-0, donde el mexicano fue partícipe con una anotación, que ahí vemos su celebración, es un ídolo, es figura dentro del equipo del Ajax y así celebra su segundo título en el fútbol holandés, bien por Edson Álvarez. Y quienes podrían no ir al Mundial es la selección de Ecuador, y es que pues tras una protesta de la selección chilena que busca acomodar un lugar en el Mundial de Qatar, pues la FIFA ha abierto una investigación, un proceso de investigación por el caso de Byron Castillo, que pues según se dice pues no es ecuatoriano sino colombiano y que se alteró su acta para poder jugar con la selección ecuatoriana. Si esto se confirma, Ecuador podría estar perdiendo su lugar que ya tiene, que se ganó deportivamente y futbolísticamente en el Mundial de Qatar, y pues al quitarlo, el que estaría ocupando ese lugar sería quien quedó en el lugar más cercano a los clasificados, que en este caso sería la selección de Chile. Finalizar, déjame le platico que pues la NFL poco a poco empieza a soltar algunos partidos pues para llamar la atención, y este es uno de ellos, el partido entre los empacadores de Green Bay que estarían enfrentando a los vaqueros de Dallas en el Lambeau Field. El partido se jugaría dentro de la semana número 10, el 13 de noviembre para ser específicos, a las 3 de la tarde con 25 minutos. Y bueno, este es el otro encuentro, el de los Broncos de Denver frente a los Carneros de Los Ángeles, que este sería exactamente el 25 de diciembre, Christmas Day, el partido a las 4:30, una nueva modalidad que plantea la NFL, que pone ya un partido específicamente en Navidad. Nayeli, pues ahí la información, y hoy suerte para tus Tigres. Ojalá que logren ganar, verdaderamente lo digo de corazón, para que la gente esté contenta y sobre todo para que el fútbol regiomontano siga causando ruido y mucha molestia a todos los capitalinos, que cómo les duele ver a los regios triunfar. ¿Cuál es tu pronóstico, Nayeli? A ver si la tienes. Yo creo que 1-0, favor Tigres. ¡Hombre, qué poquitera! Métele más, es humildad ante todo, todo Rafa. Para adelante, el caonismo siempre dice, no, vamos por más. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, porque mira, también a los Rayados dicen que les va un pronóstico alto y mira. A ver, ¿quién está hablando de Rayados? No, pues es que son tus equipos, es tu equipo, yo estoy hablando de los Tigres, hay que tener humildad, es lo único que digo, Rafa, no te preocupes. Tú enfócate en tus Tigres, que los Rayados ahorita están llorando, fueron ahorita a los centros comerciales a ver si veían una tele para ponerse enfrente de ella a ver la liguilla. Por lo pronto yo sí creo que Tigres puede meter más goles. De perdido un 2-0, se trae el equipo felino el día de hoy. Vamos a ver qué onda, para eso hay que estar pendientes obviamente del juego. Muchas gracias, Rafa, por esta información. Mañana te prometo que tenemos imagen del día, porque ya me pusiste cara así como que no te agradó que no cerráramos con imagen del día. A ver si es cierto, porque según tú es la sección más esperada del noticiero, que se vea, vamos a ver, que se vea el día de mañana, a ver si es cierto. Muchas gracias, Rafa. Gracias, buenos días. Buen día.
11:01 a.m. Y a esta hora le compartimos nuestras redes sociales donde puede estar en contacto con nosotros o bien pendientes del contenido que tenemos para ustedes. El portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook nos encuentra como CiberTV, Twitter, CiberTV Noticia 1, en Instagram, _CiberTV, y en TikTok, @CiberTV Noticias. En WhatsApp también nos puede escribir, es el 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Nos despedimos, pero nos vemos a las 12 del mediodía con más información. Que pase un bonito día.